Podcast, entre nosotros nos encontramos fuera de la Arena México con el Hijo del Signo, uno de los grandes triunfadores de esta noche. La verdad, dieron la lucha de la noche, lo que se esperaba. Signo, muchas felicidades por pues, esta gran victoria. Perdón, muchas gracias, gracias por el espacio, un fuerte abrazo, feliz año a todos los cibernautas que están aquí viendo la entrevista. Y mira, aquí, ¿qué te puedo decir? ¿Qué puedo decir? Así, en 2019 empezando, ganando. Nos dieron buena batalla en la Cuba, Camorra, pero mira, desafortunadamente el arcoíris pinta para acá de este lado. Así es, creo que una rivalidad que inició un domingo por la tarde, cierra la primera función espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que la arena lucía un lleno, fue una gran entrada. Al final de cuentas, al principio estaba medio floja, pero una gran entrada, y yo creo que mucha gente venía a verlos exclusivamente a ustedes. Pues mira, la gente nos reconoció como la mejor lucha porque nos aventó dinero. Y mira, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias a toda la gente que asistió, que creyó en nosotros. A la gente que estuvo conmigo, pues muchas gracias, feliz año. Y a la gente que no creyó en mí, igualmente, feliz año. Y desafortunadamente, les dimos la sorpresa, porque la gente no creyó en nosotros. Perdí el 2017, perdí mi máscara, pero en este año, la pesadilla de la muerte sigue presente. Y pues los misioneros de la muerte pueden revivir con los niños, ¿no? Pues mira, Yago nunca fue misionero de la muerte, pero conmigo, el Hijo del Signo, el misionero de la muerte y que me obliguen los perros, seguimos adelante. Pues muchas gracias, Hijo del Signo, por regalarnos unos minutos. Y pues felicidades, feliz año. Este triunfo que comienza en 2019 se multiplique para que este año sea totalmente de Hijo del Signo. No, muchas gracias a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos y a toda esta afición que vino. Te lo vuelvo a repetir, la que estuvo conmigo, muchas felicidades, feliz año 2019. A la que no estuvo conmigo, pues igual de igual manera. ¡Y oblígame, perro!